El ojo humano tiene una resolución maravillosa y un sistema de autoenfoque instantáneo. Con la edad se va afectando esta última función, incluso las dimensiones del ojo pueden variar, con lo cual se pierde claridad en las imágenes por estar siendo proyectadas a diferente distancia de la retina. Generalmente esto puede corregirse fácilmente mediante el uso de gafas graduadas, que hay que estar renovando con el paso de los años a medida que los problemas se agravan. Alguien decidió que las gafas podían ser sustituidas por unas pequeñas lentes plásticas colocadas directamente sobre la córnea. Estas lentes, llamadas de contacto, han llegado a adquirir gran popularidad e incluso muchas personas las llevan únicamente para cambiar el color aparente del iris, siendo así que una persona nacida con ojos cafés puede actualmente lucir ojos verdes o azules. Todo esto parecía muy bien, hasta que se descubrió que los que trabajaban cerca de sustancias químicas comenzaron a tener problemas con sus ojos, ya que el plástico de las lentes absorbía los vapores de los productos químicos a los que estaban expuestos. Luego fueron saliendo a la luz otros padecimientos, tales como el desgarramiento en la córnea al retirar las lentes después de haberlas utilizado durante largos periodos, cuerpos extraños atrapados entre la córnea y la lente, falta de lubricación en el ojo, etc. Esto ha motivado que la gente desconfíe de este tipo de lentes y haya regresado al uso de las gafas, que además ofrecen cierta protección contra partículas proyectadas hacia los ojos. ¿Qué se puede hacer? Existen algunas precauciones, tales como no usar las lentes sobre la córnea durante periodos prolongados, utilizar las sustancias especiales diseñadas para mantener limpias dichas lentes, visitar con frecuencia al oftalmólogo para detectar cualquier señal de daño a los ojos. Sin embargo, estos cuidados pueden no ser suficientes y lo único que puede recomendarse es alejarse de las lentes de contacto y utilizar nuevamente las gafas y conformarnos con el color natural de nuestros ojos. Gracias por su atención y por favor, suscríbanse a mi canal.